Viernes, iglesia. Buenas tardes. Seguimos aquí, ¿verdad? ¿Sí? Pues me alegro. Espero no perderlo durante este ratito. Así que vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 9. Evangelio de Lucas está en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos y Lucas. ¿Sí, no? Sí, Mateo, Marcos y Lucas, sí. Lucas 7, versículos del 1 al 9. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Vamos para allá entonces. Dice la palabra del Señor: cuando Jesús terminó de decir todo eso a la gente, regresó a Capernaum. En ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. De todo corazón le suplicaron a Jesús que le dijeron: si alguien merece tu ayuda, es él, pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Entonces Jesús fue con ellos, pero justo antes de que llegaran a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir: Señor, no te molestes en venir a mi casa, porque no soy digno de tanto honor. Ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir: vayan y ellos van, o vengan o ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos: hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo: les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Bien, espero que hayan estado atentos al texto, porque nos encontramos justo después del primer gran discurso de Jesús, del famoso Sermón del Monte. ¿Alguien conoce el Sermón del Monte? ¿Las bienaventuranzas? ¿Les suena de algo? Pues venimos de ahí, venimos de ese momento que fue una pasada. O sea, vemos a Jesús sentarse y hablarle a las multitudes que llegaban para escucharle. Y vemos a Jesús regresando a Capernaum, que estaba muy cerca de ese lugar, a muy pocos kilómetros de allí. Un lugar que se había convertido en su cuartel general, un lugar que se había convertido en un lugar importante, porque ahí es donde se estaba realizando, desarrollando gran parte de su ministerio y donde había realizado muchos milagros. Su fama crecía continuamente, cada vez era mayor y más personas se acercaban a él. Y cuando él estaba en Capernaum, era siempre un fluir de personas. Siempre llegaban allí enfermos, afectados con diversas enfermedades, dolores, endemoniados, epilépticos, y él los sanaba. Pero en medio de todo esto, si hubo una persona que realmente asombró a Jesús, fue un centurión de Capernaum, que llegó a Jesús de una manera totalmente diferente a todos los demás. Y miren, no es la primera vez que escuchamos centurión en la Biblia. Lo hemos visto y lo vemos a lo largo de todos los evangelios. No es el primero que encontramos. A lo largo de todo el Nuevo Testamento, encontramos en varias ocasiones este personaje, el centurión, ¿no? Siempre había algún centurión por ahí. Y uno de los centuriones más conocidos fue aquel que se encontraba a los pies de la cruz de Jesús, que reconoció que realmente era el Hijo de Dios y que era una persona inocente. Recordamos también a Cornelio. Cornelio lo encontramos en el libro de los Hechos, otro centurión romano que se encontraba también en el lugar adecuado, recibiendo esa visión de parte de un ángel para que fuera y buscara a Pedro. Y vemos que más tarde Cornelio también fue bautizado. Y encontramos también al centurión de nuestra historia en el Evangelio de Lucas, como acabamos de ver, pero también aparece en el Evangelio de Mateo. Y se nos cuenta la historia desde diferentes ángulos, como si de una película se tratase. Hay veces que lo leemos y decimos: esto se está contradiciendo. Y no puede ser, no hay contradicción. Lo que pasa es que Mateo, en el capítulo 8, nos da una panorámica de lo que está ocurriendo y lo hace desde otro punto de vista. Y Lucas lo que hace es acercarse un poquito más de lleno, un poquito más de cerca, y nos muestra un primer plano para poder ver y apreciar los detalles de lo que estaba ocurriendo. Ser un centurión en los tiempos de Jesús no era tan sencillo. No era: yo quiero ser centurión, y era centurión.
No era así, no funcionaba así la historia. Para ser un centurión romano, primeramente debía ser un soldado. Como todos empiezan como soldados rasos. Comenzaban su carrera militar y a partir de ahí pues iban ascendiendo, iban escalando a través de sus méritos y de su antigüedad también. Así que cuando llegabas a ser centurión, significaba que eras muy bueno en lo que hacías, eras muy buen soldado y que tenías grandes cualidades. Este centurión tenía cualidades de resistencia, era una persona que se controlaba, que tenía templanza y tenía capacidades de mando. Era una persona de mucha influencia, influenciaba donde allá donde iba y a la misma vez también tenía mucha responsabilidad. Era una figura de autoridad, teniendo ya 100 soldados bajo su cargo. Era un suboficial de mayor rango en el ejército legionario de infantería, por lo que tenía muy buena economía. Eran personas que estaban muy bien remuneradas por el puesto que desempeñaban. Los que llegaban a la posición de centurión no eran simples soldados, eran soldados audaces, eran los mejores, con gran experiencia, con grandes méritos en sus espaldas, con seguridad y con una valentía fuera de serie. Y eran los que en la batalla se ponían en primera fila, se ponían delante para dar ejemplo a otros del valor, dar ejemplo a otros de, oye, aquí estamos, vamos hacia adelante. Así que cuando hablamos de este centurión, no estamos hablando de cualquier persona, no estamos hablando de, sí, aquel centurión, no, quiero que entiendan qué es lo que significaba ser centurión en aquel tiempo. Estamos hablando de una persona que era influyente, una persona que era preparada, equipada y valiente. Y por otro lado, en esta historia encontramos a otro de los protagonistas de la historia, que es el siervo de este centurión, del que realmente el texto no nos dice aparentemente nada, no nos dice mucha cosa, completamente estaba en el anonimato. Solo que era un siervo, que era un esclavo de este centurión al que apreciaba muchísimo. Y es que los centuriones en el tiempo de Jesús no podían tener familia, no podían casarse, no podían. Entonces, ¿qué pasa? Que con las personas que servían, con aquellas personas con las que tenían mayor relación, se creaba un gran vínculo. Por eso el aprecio que tenía este centurión ante su siervo, que se encontraba enfermo, que se encontraba encamado, paralizado y con terribles dolores. Y conociendo todo esto, me llama la atención que un centurión como el que aparece en esta historia no fuera directamente al encuentro con Jesús. Vemos que cuando el centurión escucha acerca de Jesús, no da la cara. ¿Verdad? Valiente, da la cara, acércate a Jesús. No va directamente a su encuentro, sino que usa intermediarios para llegar hasta él. Los primeros intermediarios que envía son a unos respetados ancianos judíos que normalmente no harían ningún tipo de favor a nadie que fuera romano. No harían ningún tipo de favor a nadie que fuera gentil, que estuviese fuera del pueblo judío. Porque Israel se encontraba bajo el dominio del imperio romano y estaban siendo oprimidos. Por eso, todo lo que tuviese que ver con ellos era rechazado, eran odiados por el pueblo judío. Pero este centurión era la excepción a la norma, porque se había ganado su respeto con varias acciones, como construir una sinagoga para los judíos en Capernaum. Probablemente mandó a estos ancianos porque dudaba que Jesús atendiera su petición por ser quien era, un centurión romano. Aunque es verdad que la ley judía decía que ningún romano, ningún gentil podía entrar en ninguna casa de judíos, ni tenían por qué tener ningún tipo de relación. No eran de las personas más queridas que digamos en aquella época. Ellos se acercaron a Jesús presentando a este centurión como una persona digna para que su petición fuese contestada. Y cuando Jesús ya casi ya se encuentra ahí, ya ve la casa al fondo, Jesús está llegando a esa casa, está cerca, vuelve a salir otro grupo de intermediarios, los amigos del centurión. Se acercan a Jesús con un mensaje directo del centurión que dice lo siguiente: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. No soy digno de tanto honor. Ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo di la palabra desde donde estás y mi siervo será sanado.
El centurión lo que estaba queriendo decir a Jesús a través de sus amigos era: Señor, a pesar de que tengo autoridad, porque tenía autoridad en aquel momento, de nada me vale, de nada me vale. No soy suficiente, no estoy a tu altura, no soy digno de ti, soy un miserable, pero tú sí. Con que pronuncies una palabra será suficiente. Y a veces leemos estas historias de carrerilla, de pasada, y no nos detenemos a analizar los detalles. Y hay algo que me hace pensar: ¿cómo es posible que este soldado, teniendo la posición que tenía, una posición de influencia, valiente, con economía, ¿no?, que podía haber buscado otras alternativas, dijera estas palabras, ¿no? Lo hemos escuchado, lo repito de nuevo: no soy suficiente, no estoy a tu altura, no soy digno de ti, soy un miserable, solo di la palabra y mi siervo quedará sano. Y si este centurión dijo estas palabras y actuó de esta manera, fue por varios motivos. En primer lugar, porque tenía clara cuáles eran sus limitaciones, a pesar de tener el rango que tenía. En segundo lugar, porque tenía muy clara cuál era su posición ante Jesús: no soy digno, soy un miserable. Y en tercer lugar, porque tenía muy claro que Jesús está por encima de toda autoridad, que Él es la autoridad. Este hombre tenía soldados a los que gobernaba, estamos hablando de 100 soldados, tenía esclavos, tenía siervos, tenía de todo a los que podía acudir. Podía irse más arriba a los que estaban por encima de él, con mayor autoridad todavía si cabe, y pedir ayuda para que pudieran salvar a su siervo. Podía haber acudido a alguno de ellos, pero no lo hizo. No lo hizo. Podía haber tirado de cartera, recuerden que tenía billetes, podía haber tirado de cartera y haber contratado y pagar los servicios de un buen médico, pero no lo hizo. No lo hizo porque sabía que su autoridad estaba limitada, que no era suficiente, porque su cartera no era suficiente, porque su influencia, por muy grande que fuera, no iba a ser suficiente para sanar a su apreciado siervo. Muchas veces nosotros tenemos nuestras luchas con esta palabra: autoridad. Autoridad. Y son de esas palabras que las dice y suenan feo, ¿eh? Autoridad. Suenan como raras, ¿verdad? Escuchamos esta palabra y a veces se nos ponen hasta los pelos de autoridad. Uf. Pero a pesar de eso, me gustaría decirte qué es lo que significa autoridad. Autoridad es el poder que gobierna o ejerce el mando de hecho o de derecho. Pero aunque nos suene raro, estamos muy familiarizados con ella, con esta palabra, porque de una u otra manera estamos sometidos a autoridad. Estamos sometidos a autoridad o estamos ejerciendo también autoridad sobre otros día a día. Por ejemplo, les pongo varios ejemplos. Como padres, ejercemos autoridad sobre nuestros hijos. Como hijos, estamos bajo la autoridad de nuestros padres. Ya cuando somos más mayores, se quieren meter y tal, pero eso es otro rollo. Como jefes, cuando son jefes, nuestros jefes nos están sometiendo bajo su autoridad. Ellos te van a decir qué es lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Y como te salga de ahí, ¿qué pasa? Puerta. Chao, pescado. Se va, ¿no? Tenemos también en la iglesia, también estamos sujetos a autoridad, pastores, ancianos que están dirigiéndonos. Los reyes o gobernantes ejercen su autoridad sobre el pueblo. La policía, la guardia civil, también ejercen autoridad sobre los ciudadanos. Los profesores también lo hacen sobre sus alumnos. Los entrenadores de fútbol también lo hacen sobre los jugadores. Muchos ejemplos que vemos en nuestro día a día. Y no sé si les ha pasado esto alguna vez, pero ¿has opuesto resistencia hacia alguna de estas autoridades? Sí. Sí. Hacia tus padres, hacia tu jefe, hacia la policía, hacia tus profesores, hacia la justicia. Yo creo que todos hemos tenido oposición o hemos ofrecido oposición ante esas autoridades, ¿no? Por X motivo. Y a veces cuando nos oponemos nos revolvemos como cochinilla y parece que estamos todos desinquietos porque no nos gusta estar o vivir sometidos a ninguna autoridad, bajo ningún gobierno o poder. Y yo debo reconocer que yo sí he tenido mis luchas con esto. O sea, con mis padres yo tuve un tiempo de rebeldía, de saltarme pues su autoridad y bueno, después ya intentaba como maquillarlo, ¿no?
pero sí, en su momento desobedecí su autoridad. Con la Guardia Civil también he tenido algún que otro percance y bueno, me pusieron una multa por ir un poquito más rápido de lo normal y claro, les dije al final, oye, es que yo soy un ciudadano ejemplar, ¿sabes? Intenté como, sí, sí, tú eres la autoridad, pero yo cumplo, tranquilo. No sé si les pasa, me pasa a mí solo. Es un ejemplo. Mi trabajo también me pasa, que a veces también le digo a mi jefe, chacho, ya está, ¿no? Ya. Pero es la autoridad y al final hay que respetarla, ¿no? Pero ¿qué ocurre? ¿Pero qué ocurre cuando esa autoridad a la que nos oponemos, a la que oponemos resistencia, se llama Jesús? ¿Qué ocurre cuando esto pasa? ¿Qué ocurre cuando esa autoridad a la que oponemos resistencia se llama Jesús? A veces pensamos, o más que pensar, nos creemos que estamos por encima de Dios y que somos nosotros los que queremos ejercer nuestra autoridad sobre Él. Una auténtica locura. Y es que suena una locura, ¿no? Pero lo hacemos. Queremos ejercer nuestro poder sobre Él, tomando el mando, diciendo lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacer las cosas y cuándo tiene que hacer las cosas, jugando a ser Dios. Queremos que Dios haga las cosas y que haga las cosas como yo quiero, como yo las veo y como yo lo digo. Y nos olvidamos que el que tiene toda la autoridad es Él y no nosotros. Nosotros no somos suficientes. Nosotros no somos dignos. También no solo nos pasa de forma individual, sino que también en la iglesia. Y se los digo a aquellos que están al frente del liderazgo de las iglesias, en esas posiciones de autoridad que a veces se suben a la parra, ¿no? Se suben a la cabeza. Cuando perdemos de vista quién es realmente la autoridad de nuestra vida, la autoridad de la iglesia, pasamos de construir su reino a construir nuestro propio castillo. Eso es triste realmente. Cuando olvidamos cuál es la posición de Jesús en todo esto, estamos perdidos. No solamente en el liderazgo de la iglesia, sino también como personas individuales. Jesús tiene autoridad en el cielo y en la tierra. Jesús tiene autoridad sobre su creación. Él calla tormenta, Él manda parar los vientos. Jesús tiene autoridad para perdonar pecados. Jesús tiene autoridad para enseñar como nadie ha enseñado jamás. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 1, del 21 al 23, dice: ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades, o poderes o dominios, o cualquier otra cosa. Tú ponte lo que tú quieras en la cabeza. No solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Él está por encima de todo lo que te puedas imaginar. Está por encima de todo aquello que te puedas imaginar. Aunque Jesús vemos que tiene autoridad, también está bajo autoridad. ¿De quién? Del Padre. Y por eso me encanta la posición que toma este centurión, que a pesar de que tenía autoridad y que estaba también bajo autoridad, supo darle el lugar que le correspondía a Jesús, sin importar los galones que pudiese llevar en su chaqueta. Solo di la palabra. Una sola palabra bastará para que mi siervo sea sanado. El centurión sabía que con una sola palabra bastaba, y lo sabía porque él desde su posición también podía hacerlo. Él decía: vayan, y ellos venían, vengan y ellos vienen, hagan esto y lo hacen. El centurión sabía, sin ni siquiera ver a Jesús, quién estaba al mando. Sabía que una palabra bastaba, que el Verbo se hizo carne, que Jesús es el Logos de Dios. Y lo vemos desde la creación, desde el principio, que cuando Dios habla, ocurren cosas. Cuando Dios abre su boca, ocurren cosas. Su palabra no queda en vacío. Génesis 1:3, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Una palabra es suficiente. Cuando Dios habla, da vida a todo lo creado. Juan 1:4, la palabra le dio vida a todo lo creado
y a su vida trajo luz a todos. Solo di la palabra y la enfermedad se irá, Señor. Solo di la palabra y lo imposible ocurrirá. Solo di la palabra y lo muerto vivirá. Y lo hemos contado también, te tumbas a jardines, cómo Él es capaz con su palabra de cambiar. Solo una palabra y las montañas se moverán. ¿Lo creemos esto? ¿Creemos esto, que Dios es capaz de cuando abre su boca? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Porque es que lo vemos. El centurión creyó que con una sola palabra bastaba para sanar a su siervo. Simplemente, con una sola palabra. Qué confianza, qué fe auténtica. ¿De qué manera este centurión se sometió a Jesús? ¿Con qué humildad? ¿Cómo se humilló este hombre? ¿Cómo se arrastró, vamos a decirlo así? No le hizo falta ver para creer, sino creer para ver. Y así sucedió. Cuando sus amigos volvieron a la casa, se encontraron al siervo completamente sano. Completamente sano. No hay nada que sea imposible para Dios. Pero hay veces que nos olvidamos de esto y pensamos que Dios no puede hacerlo. Somos incrédulos porque necesitamos ver para saber que Dios está obrando. Aprende de este centurión, aprendamos de él. Al que no le hizo falta pruebas para tocar, sino solamente una palabra. Confiar en la palabra de Jesús. No le hizo falta nada más. Y nuestra actitud muchas veces me recuerda a Tomás cuando Jesús resucitó. ¿Recuerdan quién es Tomás? Si no, le hago rápido un resumen. Tomás era una de las personas que estaba muy cerca de Jesús. Y vemos en Juan 20, del 24 al 31, algo que pasó cuando Jesús resucitó. Dice el versículo 24 de Juan 20, Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, chacho, hemos visto al Señor. ¿Y qué dice Tomás? Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en el costado, no lo creeré. Increíble, ¿no? Tomasito. Una semana más tarde, estaban los discípulos de nuevo en la casa, reunidos, y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, ¡puf!, Jesús entró. ¡Vas a vosotros! Susto. Vale, el susto. No creo que haya sido tan guay, ¿no? Susto. La paz sea con ustedes, tranquilo, soy yo. Y luego le dijo a Tomás directamente, no dijo nada más, va Tomás y le dice, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás, ahora sí, porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. La actitud de Tomás es, mientras yo no vea, mientras yo no palpe, mientras yo no lo experimente, mientras no llegue el dinero para pagar mis deudas, hasta que no lo tenga en mi mano, hasta que no apruebe mi examen, hasta que no vea bendiciones claras, no lo voy a creer, no lo voy a seguir. Me lo pintes como me lo pintes. Esa es la actitud de Tomás y a veces también es nuestra actitud. Y Jesús te dice esta tarde, no seas incrédulo, no seas incrédulo. ¿Quieres ver? Jesús te dice, yo te lo enseño, pero tienes que creer. Palpa mi misericordia. Palpa mi gracia, toca mi perdón. Dichosos, felices los que no han visto y sin embargo creen. Recuerda las palabras que llevó el centurión a Jesús. No soy suficiente, no estoy a tu altura, no soy digno de ti. Soy un miserable, pero tú sí. Tú sí eres suficiente, tú sí estás a la altura, tú sí eres digno. Con que pronuncies una palabra será suficiente. El centurión tenía clara cuáles eran sus limitaciones a pesar de tener el rango que tenía. ¿Tenemos clara cuáles son nuestras limitaciones en todo esto? No podemos alcanzar aquellas cosas que solo le corresponden hacer a Dios. El que cambia vidas es Él, como lo hizo con el siervo del centurión. Es Él. El centurión tenía muy claro cuál era su posición ante Jesús. Y nosotros debemos tener claro también cuál es nuestra posición con respecto
a Él. No somos dignos ni siquiera de presentarnos delante de Él. No somos suficientes, pero gracias a su misericordia nos recibe y nos abraza. Él, como leíamos antes, está por encima de todo. Estamos bajo su poder, bajo su autoridad, bajo su gobierno. Pero ahora, en la práctica, ¿está Jesús siendo nuestra autoridad? ¿Está siendo Jesús tu autoridad? ¿Está siendo Jesús el que gobierna tu vida, el que gobierna tu casa, el que gobierna tus decisiones? ¿O eres tú el que está intentando estar por encima de Él? Jesús te dice hoy, deja de oponerme resistencia. Deja de resistirme ya, por favor. Deja de oponerme resistencia. Deja de luchar contra mí. Quiero que creas en mí. Deja de poner intermediarios entre tú y yo. Acércate directamente a mí. Te estoy esperando. Deja de relegarme a un segundo o tercer lugar. Déjame gobernar tu vida. Aparta tus galones, tu posición y muéstrate como realmente eres. Déjame hablar a mí. ¿Y qué pasa cuando Dios habla? ¿Qué pasa cuando Dios habla? ¿Qué ocurre? Ocurren cosas. Ocurren cosas. Cuando Dios habla, ocurren cosas. Muéstrate como realmente eres. Déjalo hablar. Déjame que sea yo el que te dirija. Escucha mi voz y cree en mí. Ponte de pie. Vamos a orar al Señor y vamos a presentar este tiempo delante de Él para que Él siga trabajando en nuestros corazones. Señor, te agradecemos por tu palabra. Te damos las gracias por tu misericordia, porque como este centurión, que no somos nada, Señor. Es que no somos suficientes. Es que no tendríamos ni siquiera como mirarte a la cara. Pero aún así nos muestras misericordia. Aún así nos muestras tu amor. Nos muestras tu poder. Y queremos, Señor, pedirte perdón porque muchas veces no te tenemos como nuestra autoridad. Muchas veces más bien queremos nosotros mandarte a ti, queremos nosotros gobernarte a ti. Perdónanos, Señor. Ubícanos, Señor, para saber dónde estamos, en qué punto estamos. Padre, ayúdanos también como iglesia a que la autoridad seas tú, Padre. Que la iglesia en general pueda ver que la autoridad que está por encima de todo eres tú. Y por encima de ti está el Padre. Señor, ayúdanos como hijos tuyos a reflejar tu luz allá donde estemos. Ayúdanos a no ser como Tomás, a no esperar a ver, a no esperar a tocar, a no esperar a experimentar, a no esperar a ver nuestra cuenta, a no esperar a ver tantas cosas para creer en tu palabra, porque sabemos que tú diciendo una sola palabra, con una sola palabra nos basta, Señor, porque cuando tú hablas ocurren cosas. Señor, confiamos en ti. Queremos decirte que tenemos fe, pero queremos que tú nos la aumentes mucho más. Haz crecer nuestra fe. Haznos crecer en conocimiento. Haznos crecer en valentía, en influencia. Que todas estas cosas que tenía el centurión, que las podamos tener, pero para tu gloria. Señor, gracias por cada persona que está aquí. Toca tú los corazones, que tu Espíritu Santo siga trabajando en ellos esta semana. Y que nos siga hablando a cada uno según nuestra necesidad. En el nombre de Jesús. Amén.